está Millaray Huichalastinguén. Yo soy Machi de la comunidad Roble Carimayín. Bueno, hoy día estamos acá en la ciudad de Valdivia después de la lectura de sentencia, ¿cierto? Y la condena que dictó la corte de acá de Valdivia después de 3 semanas de un extenso juicio lleno de vicios, ya sea por la parte jurídica. Nombrar algunos de ellos, por ejemplo, el procesamiento ilegal que tuvimos nosotros, el allanamiento ilegal que hubo a mi casa, donde extraen todas las pruebas del Ministerio Público. El fiscal, denunciar al fiscal Sergio Fuentes, que hizo una persecución acuciosa hacia mi persona. Hoy día, lamentablemente, nos entregan el fallo de una condena, ¿cierto? Una condena ejemplificadora, lo que conversamos con los Lamien. Ya que yo, al asumir una vocería pública, política, en defensa del río Pilmaiquén, levantando los principios mapuche que van directamente en contraposición de lo que hoy día el sistema que quiere instalar la central hidroeléctrica, un sistema de división al interior de las comunidades, avalado por el Estado chileno, por la CONADI, que no ha hecho más que separar las comunidades y levantar dirigentes falsos y a la gente que osa levantarse y meterlos presos. Este es un ejemplo que se está dando hoy día en Pilmaiquén, un ejemplo de lucha y de resistencia que nosotros convidamos a los otros hermanos y a no tener miedo, ¿no es cierto? Que la cárcel no quita lo que uno pueda luchar, si bien quita el tiempo, ¿no es cierto? Y mantiene a la gente pendiente de otras cosas, pero son los costos políticos del momento de levantar una lucha en un territorio, más encima en contra de este sistema que está imperando, que tiene todo a su favor, porque tiene el dinero, tiene el Estado, tiene el poder. Pero nosotros tenemos el poder y el derecho propio también, como mapuche, a reivindicar nuestro territorio, a defender las aguas, a hacer lo que siempre hemos sido. Antes no ha cambiado nada esto a lo que es ahora. Esta condena a nosotros no nos impresiona, no estamos de acuerdo. Antiguamente se mataban a la gente que peleaba, a los toquis, a todos los mártires mapuche los mataron. Y hoy día estamos nosotros hoy día para levantar esa lucha de nuevo, con la dignidad que representa el pueblo mapuche. Y como machi no me queda otra cosa más que seguir defendiendo el territorio, el río Pilmaiquén y los espacios ceremoniales sagrados. Eso es la mía. Chaltumaya.